Hola amigos, aquí estoy de nuevo con otro pequeño tutorial. En este caso os voy a enseñar un par de páginas web que encuentro muy interesantes. En primer lugar, os voy a enseñar esta que se llama Icon Archive. Conectamos ahí. Aquí tenéis la página. En esta página podréis encontrar un montón de iconos, tanto .png como punto ico. Os voy a explicar un momentito lo que son los iconos PNG y los iconos ICO. Los PNG son estos que veis aquí, son los que se añaden a las barras, a las lanzaderas tipo Rocket Dock o Object Dock. Los iconos punto ico son estos que podéis encontrar dentro de vuestras carpetas. Vamos a enseñar. Voy a enseñar, por ejemplo, estos de aquí. Pues todos estos son iconos.ico. Cuando los tengáis descargados, es muy fácil diferenciarlos, es yendo a la carpeta donde tengáis todos vuestros iconos puestos. Accedéis a cualquiera, la que sea. Os ponéis sobre ella, le dais al botón de la derecha y os vais a propiedades. En propiedades os saldrá el tipo de archivo que es. En este caso es un .png. Entonces sabéis que este tipo de icono solo podéis ponerlo aquí. Solo, única y exclusivamente. Si luego vais a otra carpeta en donde tengáis, por ejemplo, vamos a ver. Aquí tengo iconos para PC. Letras. Veremos a ver si sale alguno que es punto ico. ¿Veis? Este solo es punto ico. Entonces, esto solo podría ponerlos en las carpetas del sistema operativo de Windows, por ejemplo, en una de estas. ¿Vale? Podremos ponerlo en una de estas, única y exclusivamente en una de estas. Bueno. Ahora pasaremos a la página y os explico un poco cómo funciona. Una vez en la página es muy fácil utilizarla, es muy intuitiva. Podéis descargar iconos de uno en uno o por paquetes. Si quisierais descargar por paquetes, por ejemplo, uno de estos, podríais entrar aquí en la flechita y os aparecen todos los que hay. Para descargar uno de los paquetes, pues es tan simple como entrar en uno de ellos, dejar que cargue un momento la página. Aquí veis el conjunto de iconos que tiene el paquete. Y os vais aquí a la parte de la izquierda donde pone descargas de archivo y os dicen los formatos en que están los iconos. Aquí hay icono de archivos. ¿Vale? Y punto PNG. También son ICO, ¿eh? Como podéis ver. Pues para descargarlo simplemente es darle aquí y se inicia el proceso de descarga. Como veis, aquí abajo ya se está descargando. Dependiendo de la cobertura que tengáis, os tardará un tiempo u otro. Bueno, pues ya lo tenemos descargado. Vamos a abrir la carpeta y el paquete es este de aquí. A mí me gusta siempre pasar el antivirus por si hubiese alguna amenaza o algo, que normalmente en esta página es segura y no he tenido nunca ningún problema. Y los voy a descargar, los voy a extraer aquí mismo. Aquí están. Vamos a entrar. Estos iconos sirven para Apple en los ICNS y los PNG sirven para Linux. ¿Vale? En teoría, los PNG sirven para todos. Y para eso os voy a demostrar cómo que funcionan correctamente en el sistema Windows también. Voy a coger la carpeta esta
que es donde están los iconos. Esta otra. Voy a tocar propiedades y son PNG para comprobar que son los correctos. Voy a intentar cambiar uno, el que sea. Este, por ejemplo, para que veáis. Voy a ingresar en las propiedades del dock y me voy a ir a buscar dónde está descargas. Aquí están. Y, por ejemplo, voy a poner este de aquí. Abro. Y ok. ¿Veis cómo me ha funcionado? Aunque pusiera que era para Linux, siempre que sea .png, os servirá para las lanzaderas. ¿Vale? Bueno, ahora volveremos a la página. Y ahora os voy a enseñar cómo descargar iconos de otra manera. Por ejemplo, poniendo el nombre de un icono que estamos buscando. Por ejemplo, vamos a buscar uno que sea. A ver, no se me ocurre nada. Vale, teléfonos, por ejemplo. Hay que ponerlo en inglés porque esta página es de procedencia en inglés. Y vamos a poner phone. Le damos al intro. Y aquí os aparece un montón de iconos con la referencia phone. Entonces, si quisierais descargar alguno de estos, veis que hay más páginas, hasta 11 páginas que podríais ir mirando. Pues, van cargando todos estos. Y yo, por ejemplo, voy a apareceros en la demostración cómo se descarga. Veis que os aparece que es ICO PNG. Alguno habrá que solo será o ICO o PNG, o incluso estos también ICNS. Es una manera también de saber qué tipo de icono estáis descargando, ¿vale? Entonces entráis dentro de él y os aparece la página de la descarga. Dentro del paquete que va incluido este icono tenéis estos otros. Y luego os pone aquí abajo unos de tema similar. Pero si yo solo quiero descargar el icono este, pues simplemente vamos a descargar icono y cuando lo tengamos descargado, ese icono nos servirá tanto para ICO como para PNG. Porque como habéis visto al principio, os ponía que era .ico, .png. Ya lo tenemos descargado. Vamos a ver qué está. Aquí lo tenéis. Vamos a las propiedades para ver. Aquí os pone ICO, pero también os servirá para PNG. En este caso, porque no hemos visto que ponía .ico, .png. Me lo voy a llevar a la carpeta donde tengo todos los iconos. Vale, os voy a hacer la demostración. Ahora vamos a cambiar este otra vez. Vuelvo a ir a los iconos. Aquí lo he puesto aquí. Y ahora vamos a buscar el teléfono. Nos aparece aquí. Aunque pusiera ICO, veréis cómo también sirve. Ya está cambiado. ¿Lo veis? ¿Que lo queréis poner en la carpeta también? En una carpeta de estas, pues también se puede. Por ejemplo, vamos a probar en esta. Vamos a las propiedades. Vamos a personalizar. Cambiar icono y vamos a buscar dónde está la carpeta. Que la tengo aquí. La tengo en iconos.
aquí abajo y está aquí. Como veis, ahora solo aparecen en esta carpeta, tenía muchos más iconos. Si solo para ponerlos en ICO, solo me aparecen estos porque solo puedo utilizar de esta carpeta estos iconos para punto ICO. Todos los demás no me sirven y automáticamente no aparecen en la pantalla. Pero los que sí que se pueden convertir en punto ICO ya aparecen. Entonces vamos a probarlo. Le doy a aceptar, aplicar, aceptar y ya lo veis. Ya está aquí. Muy bien. Bueno, y ahora ya del tema de los iconos, ya no hay mucha cosa más que explicar. Simplemente que hay, aquí podéis también acceder a, por otras categorías diferentes, ¿vale? Este tipo de iconos, ¿eh? Iría seleccionando, pues, por ejemplo, este iconos de amor, pues haría una selección de paquetes de iconos de amor, ¿vale? También podríais ponerlo por artistas, iconos al azar, los populares, los más populares. Y bueno, creo que es muy interesante esta página. Bueno, amigos, se ha hecho un poco largo el tutorial este, esperaban que fuese más corto, pero voy a tener que dividir en dos partes el tutorial. Hasta aquí llega este, de la sección del Icon Archive, y en la segunda parte que haré a continuación, podréis ver la página HD Wallpapers, donde está muy bien y podréis ver wallpapers muy interesantes. Pues nada, con esto me despido y que veáis el siguiente tutorial. Un saludo, adiós.